Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le da un pronóstico del tiempo para este 11 de febrero, 12 y el 13. Vea usted lo que tenemos. Tenemos justamente la entrada de nubosidad que viene desde el Pacífico, cubre el occidente, el centro, el sur y todo el oriente de la República Mexicana. Con eso esperaremos sí algunas precipitaciones de moderadas, ocasionalmente fuertes, principalmente en Tamaulipas. Habrá algunas ligeras muy dispersas en todo lo que es la franja oriental de la República Mexicana, incluyendo la capital del territorio. El ambiente sigue siendo muy frío en los estados del norte y del centro, con viento que puede alcanzar los 70 kilómetros en muchos puntos del norte y también algunos vientos también importantes, superiores a los 40 kilómetros por hora en el centro de la República Mexicana. Para lo que es el sábado y el domingo, vea usted, 12 y 13, esperaremos un nuevo sistema frontal, que sería el 29, que comience a llegar la mañana del sábado sobre los estados del norte y llegará el domingo justamente allá hacia el oriente de la península de Yucatán, que ocasionará un marcado descenso de temperatura en los estados del norte, del centro, del oriente, evento de norte que puede superar incluso los 90 kilómetros por hora en todo el litoral del Golfo de México, posteriormente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Precipitaciones abundantes, claro, algunos aguaceros realmente muy, muy abundantes en el sureste mexicano, que pueden superar los 75 litros por metro cuadrado, algunas moderadas en el centro, así como en el noreste de nuestro territorio. En cuanto a lo que es el sábado, de hasta el sábado 12, esperaremos sí nubosidad buena parte del día, con una mañana fría de 6 a 8 la temperatura mínima, precipitaciones por supuesto, y la temperatura máxima solo alcanzará los 20 a 22 grados Celsius. Para el domingo 13, seguirá justamente la nubosidad, un poco más cargada de nubes, la mañana muy fría y la máxima de 16 a 18. El domingo frío, hay que estar muy, muy cubierto, además con precipitaciones. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.